thank <laughs> you Y finalmente Ascar fue víctima de la conspiración de los habitantes del Palacio de Damasco y quedó para siempre postrado de hinojos ante la furia de los hombres de espada de Ali. El sol de Basora, en su versión más sangrienta, se asentó en el horizonte y la plumbea guerra de Yamal finalizó. El imán, con el corazón enardecido, lloró sobre el cuerpo inerte de Talje y también sobre la cabeza cercenada de Sobeir, que fue asesinado en un desierto a manos de un árabe avariento. El imán maldijo al homicida de Sobeir y dictó orden para su castigo. Quemaron el cadáver de Ascar, igual que el becerro de oro fue quemado por Moisés, y sus cenizas arrojadas al río por orden de Alí. Para hacerle entender al obtuso pueblo adorador del camello que ese ídolo desfigurado y malhadado no era capaz de obrar ningún milagro. La historia de la camisa de Osman finalizó aparentemente con la victoria de Alí, pero no se vio en el rostro del imán. Ninguna muestra de la pasión y alegría propias de la victoria son menester ojos como aquellos para merodear por aquel siniestro desierto y ver que el corazón de Ali había sido roto en pedazos en aquel campo de batalla a hito de muertos. La madre de los creyentes, Aisha, acompañada por 40 amazonas disfrazadas de hombres, fue enviada a Medina. El imán estableció a Ibn Abbas como gobernador de Basora y a pesar de haber enterrado en Medina a sus compañeros más afectos, emigró a Kufa, ciudad que establecería como el centro de su nueva gobernación. Si la voz del llamamiento al rezo de Sumoesin, en medio del tumulto del imperio verde y amarillo de Moabie, llegara a oídos de los habitantes de Sham. Ojalá me hubiera roto la mano. Ojalá no la hubiera extendido para jurar fidelidad a Ali. ¡Maldito sea! Él me dijo que mi mano era una mano judía. ¿Solo eso? No es solo eso. Él está temeroso por la adivinación de Ali. ¿No has oído que adivinó el destino de Marván? Escucha. Mi primo judío, ¿qué te ha adivinado Ali? ¿Mm? Dijo que tendría un emirato y una regencia del tamaño de un perro lamiéndose su hocico. Dijo que tendría un cuarteto de hijos que arruinarían la vida de la gente. No dudes de la sabiduría de Ali. No te preocupes por tus hijos, porque todos se parecen a sus tíos. Pero la historia del Emirato y el hocico del perro... Ah, en el destino de los Omellas, el Emirato es un dolor sin cura. Ojalá fuera tan probable... Que yo estuviera predestinado a volver a la gobernación de Kufa como que el perro volviera a mover su rabo. ¿Kufa? A partir de ahora precisarás un corazón de león solo para atravesar las calles de Kufa. Levántate. Nos queda un largo camino hasta Sham. Entregué mi razón a mi caballo y mis ojos a las mañanas lejanas. Pero mi corazón lo conservaré para ti. Mi linda turbadora muchacha de ojos negros. ¡La novia de la muerte! Gotam. Gotam. Uh, estoy abatido, Binamer. Abatido. Será por el calor. ¿Te habrás golpeado la cabeza o será insolación? ¡Un camello merece mayor compasión que ustedes! El destino dictó que Moabie fuera el camello de carga de la humillación del aislamiento de los Omeyas. He oído lo que ustedes vieron: que el corazón de Moabie. Se apresa de los perros y late solo un instante por los no-Omeyas. Hace largo tiempo que Hijaz nos está mostrando su rostro de ira. Los vástagos de Hashem consideran que la historia de Hashem y Omeya es la misma leyenda ancestral de Caín y Abel que existe desde la antigüedad y existirá hasta el fin del mundo. Hoy ustedes y yo. Somos los desterrados. No tenemos derecho a estar en Hijaz, la tierra de nuestros antepasados. Eso al margen. Si el destino. arrebató la grandeza de Hijaz a los Omeyas, con nuestra genialidad, lucharemos contra el destino. Están. agotados y tal vez mi discurso los enerve. Pero saben. Que el triunfador de Yamal, ni es Emir de los creyentes, Alini la madre de los creyentes, Aisha. Los triunfadores de Yamal son ustedes que sembraron con sangre la semilla omeya. En Hijaz y en Irak, bienvenidos. Bienvenidos. Aunque sé que no se encuentran bien, consideren. Cham como su hogar, primos míos. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenido, primo. Te saludo. Adelante, adelante. Siéntense. Traigan agua para que se laven las manos y los rostros. He oído que los fugitivos de Yamal han ido a Sistán para organizar un nuevo tumulto. Mientras Ali está entretenido con ellos, nosotros acabaremos con lo de Egipto. Enviaremos cartas de invitación para todos los que tengan unión con los califas. Gente como Saad, Ami, Bajaz y los hijos de Omar, Jatab... valen para nosotros lo que miles y miles de dinares... Los que han sido fustigados y las personas que tienen alguna queja por cualquier razón de justicia de Ali son presas adecuadas. No nos olvidaremos del estúpido de Ashari en Kufa, aunque fuera desmembrado en Kufa. Es posible que su desmembramiento no sea útil. Es el hijo del Emir. <laughs> Ya viene. Viene con las manos repletas. Su flecha nunca falla el blanco. ¡Viva, cazador! <risa> <risa> Bienvenido. Bravo, joven cazador. ¿Mm? es la hija de Constantinopla. ¿Nada más? Casi es igual que la carta que le enviamos a Ali. Otra mala suerte. Y nosotros, en medio de ese barullo de la espada y disensión, esperábamos apoyo y ayuda de los hijos del Papa, no su amenaza. ¿Qué van? Sí, yo Los gobernadores de Occidente tenían fama de sabios e inteligentes. Había oído decir que incluso donaban cereales y legumbres a las tierras que no se les aliaban. ¿El César no lee la Biblia? Sí. Lee tanto la Biblia como tú el Corán. Mientras los habitantes de Sistán abandonan a Ali. Y los iraníes remanentes obligan a la gente de Jorazán a rebelarse desde Kabul. ¿Qué esperas que hará el César, tu vecino, de pared con pared, si no arroja sus garras hacia esta casa sin dueño? Será estúpido. Sam quiere. La hija de Constantinopla es nuestra novia. Los árabes adoran su honor. Y aunque pierdan la cabeza, no lo entregarán. Los árabes ignorantes es posible que por una novia hermosa organicen una guerra sanguinaria. Pero los árabes musulmanes recitarán el verso del divorcio por una novia impúdica. Sham no es la novia Amroas. Es una URI del paraíso. Vale la pena perder algo del corazón y de la fe por una URI seductora. <laughs> ¿Qué respuesta sensata? Tienes para estos gladiadores. Tienes que entretenerlos, padre de Yazid. Distráelos con las esclavas de ojos azules de Sham, con oro y con lo que sea menester durante un tiempo. Cuando se termine el asunto de Ali, volverán a probar el sabor de la espada de los árabes. Háblales de tal manera que... No piensen que estás obligado a reconciliarte con ellos. <laughs> ¿El César les ha dado el poder absoluto a estos? César les ha dado todos el poder de... En la guerra sí. Para la guerra sí. Vaya. Estamos dispuestos a llegar a conversar con el César o con sus embajadores sobre una reconciliación o unas negociaciones. En la pache, deben hablar directamente con el César. Para hacer tratos, debe hablarse con el César. Pues que hable. Solo advierte al César que la lisa del árabe contra el árabe es como la lisa entre los ocupantes de una casa. Por la mañana se pelean entre ellos y por la noche comparten la misma cena. La guerra doméstica es para los árabes como un adiestramiento en el manejo de la espada. Si el César ha visto río revuelto, que tenga cuidado en vez de pescar peces. No vaya a pescar ballenas. Los árabes no están acostumbrados a los sobornos, pero están dispuestos a sellar algún trato entre ambas gobernaciones que sea beneficioso para las dos partes. Va bien, no verbalizan el, el loro masaje. No va a redactar su mensaje. Yo no soy tan bromista como el César. Para redactar tonterías y enviárselas a mis vecinos. ¿Puedes irte? Sí, señor. Sí, Enviamos. Sí, sí. Enviamos. Ver en la montura de mi camello, de mi suegro, para que jure fidelidad a quien ustedes dispongan, a quien ustedes tengan a bien. Esa carta debería ser para Kufa. <laughs> Yo junto... A todos los miembros de mi tribu les juro fidelidad. ¿Mm? Mm. Yo estoy en gran deuda con tu madre, Hind. Una vez, cuando volvía de recoger cardos y no tenía más fuerzas para caminar, me encontré con Hind. Que iba a lomos de un camello y volvía del desierto. Mm. Mm. ¿Ah, Sigo, dámelo, <laughs> dámelo, quiero verlo. <laughs> Lelo. Tú eres uno de ellos, padre de Yacid de los mismos que, hasta que no sintieron la espada por detrás de sus cuellos, no se convirtieron en musulmanes y no juraron ser fieles al Islam. Olvídate de nosotros. Sácate la espina del afán de ser califa de una vez. Contémplate en el espejo. Jamás te asemejarás a los griegos. Aunque te mates sham no será atenas solo en eso yerra léelo qué va eso Ajá, inteligente, Ajá, inteligente. escucha la carta más inteligente de Sada gas conquistador de Irán, Omar hizo entrar en el Consejo a algunos koraichitas que estaban cualificados en todos los aspectos. Mientras los miembros del Consejo estén vivos, el gobierno no alcanzará a nadie más que a ellos. Pedí a Talje y a Sobeir que permanecieran en sus casas. No me escucharon y rompieron su juramento de fidelidad. La gente como Sal se encuentra cansada, cansada de espadas y huye de la guerra. Piensa más en su templanza y también en su barriga que en los asuntos concernientes al califato. Sal se si hubiera querido apoyar. Tenía a ella como excusa ideal. Nuestra historia es como los que quedan atrapados en una ciénaga. Cuanto más chapoteamos, más nos hundimos. No te lo esconderé más. Ali, me asusta. Para arrodillarse delante de Ali y expresar arrepentimiento, aún no es tarde. Bastaría con que le escribieras una carta de arrepentimiento. reir también ha acudido a Sham para eso. Esta vez, procura una respuesta definitiva. Está cansado de ambigüedades y acertijos. Tú en mi lugar, ¿qué harías? Padre de Yacid, mientras permanezca en pie la justicia de Alí, no albergues el menor temor. La justicia es el único sabor amargo en la boca del ser humano. Kufa el centro de la gobernación del Imán Ali. Abdullah. Ven. Dios, ¿a dónde te diriges? A visitar a Lib. Ali no tiene tiempo ni para respirar, está ocupado con los asuntos de la gobernación. Nosotros somos de esos asuntos. Vete y no vuelvan hasta que se hayan lavado sus pies. ¿Me lavé los pies? ¿Quieres que me quite las babuchas? Tú te los has lavado, pero ellos. ¿Cuánto tiempo hace que no toca agua esa manada? Vivin jabad. ¿Qué quieres? Nos hemos extraviado. No, Halú, ¡No! Ibin Jabad, ¿qué quieres? ¿Dónde está Ali? Dentro de la mezquita. Te tienes que lavar los pies y luego ir a visitar a Ali. No puedo. Están agrietados. Si me los lavo, se me inflamarán y se me inflaman, me quedaré pegado al suelo. No puedo. ¿Lo has escuchado? Sus pies están agrietados. No puede. Ibin Jabad, dile que nosotros somos pobres. De manos vacías. Somos campesinos. Las manos vacías, ¿qué tienen que ver con los pies llenos de callos? El río de Kufa es como un mar. En Irak hay más agua que tierra. El agua no es pan como para que se lo den gratuitamente a nadie. ¿No han escuchado que la higiene es parte de la fe? Pueden bañarse diez veces al día en el Éufrates. El que vive en el desierto es compañero del polvo. Durante todo el día, igual que el ave de Salomón, picoteamos la tierra para ganarnos nuestro pan. Un campesino, si no se ensucia, no vale para nada. Largo, ¿pretenden ensuciar la alfombra y la estirilla de la casa de Dios? ¿Acaso nosotros somos perros? El perro tiene un humor canino. Vamos, váyanse, mm, miren vámonos. sus pies. Vámonos, síganme. ¡Vengan! Si lo he oído bien, te juro por el mismo dueño de esta casa que tu lengua merece ser cercenada. Porque no dejas pasar a la gente. Se me partirá el espinazo, Malek. Todos los días lavo esterillas. ¿Siempre has habitado en la casa de Dios y no comprendes? Que las criaturas de Dios son más importantes que su casa y sus esterillas. No lo entendí y no lo entiendo. Yo no me aclaro con las labores de Ali. ¿Qué pasa pues con lo lícito y lo ilícito? Lo limpio y lo sucio. Sus pies huelen a estiércol. Abayosev. Haz de tripas corazón unos cuantos días. Te juro que te voy a ayudar a lavar las esterillas. Permanezcan, hermanos, permanezcan. Ustedes han jurado fidelidad a Ali de buena gana y de corazón. Yo envidio su fidelidad y el candor que han mostrado. No se ofendan por el ímpetu de un anciano cansado. El siervo soy yo. Bienvenidos a la casa. Nosotros no hemos venido a Kufa avariciando nada, hermano. Somos entusiastas peregrinos que hemos venido con la sola intención del peregrinaje. Llevamos tres días y cuatro noches de camino. ¿Es justo que nos fatiguen nuestro corazón por culpa de nuestros pies? Yo me voy a quejar delante del dios de Ali. Por sus ofrendas se conoce que son gente generosa. Perdonen a Abu Yusef, háganlo por mí. ¿Son todos de la misma tribu? Sí, somos. Y de la misma tribu. Y aquí está el pergamino con los respetos de los habitantes de nuestro pueblo. Solo hay un sello. El resto han puesto las huellas de sus dedos. ¿Tú eres el hijo de Ali? Yo... Soy el hijo de Abu Bakr Zedig, educado en el regazo de Ali. ¿Mohammad Ibn Abu Bakr, eres tú? La historia de Yamal está en boca de todos. Eres nuestro hermano, comandante. ¿Ibn Jabad? Sí. ¿Este joven luminoso es Hassan o José? Ninguno de los dos. ¡Ibn Jabad! Dime, ¿es Abbas? No, padre mío, no. El emir de Kufa ha de estar ocupado en los asuntos de gobernación en el palacio de Kufa. ¿Qué haces en la mezquita? Deja la casa de Dios a los hombres de espíritu. Los creyentes ansiosos del desagravio de Asharí tienen los ojos puestos en el milagro de la justicia de Alí. ¿No los quieres sanar? El emir de Kufa es el emir de los creyentes, Alí y Benjo Hmm. Un profeta que no sea capaz de distinguir entre Malek y Ali seguramente tampoco hallará ninguna diferencia entre Moabíe y Gabriel. El palacio de Kufa es el ataúd de los complejos, igual que tus versículos. Arruina y no sana. La justicia de Alí está arraigada en la mezquita de Kufa. ¿Has venido a quejarte de tu propia maldad? Una mansión esplendorosa, si la abandonas a su suerte, acabará convertida en una ruina, Malek. ¿Qué es mejor que salga la voz del llamamiento al rezo de las almenas de una mansión esplendorosa o que canten unas siniestras lechuzas desde sus ruinas? No es una lástima que una heredad en pie acabe en desuso. Alí aborrece el palacio, de acuerdo. ¡Que me lo venda a mí! <laughs> Estoy dispuesto a comprarlo. Shh. Habla más bajo. No vaya a ser que llegue a los oídos de Ali. Si se entera que tienes capacidad para comprar el palacio, acabará contigo con su sedazo. ¿Con su sedazo? ¿O con su espada bifurcada? Con su sedazo. ¿Por qué con el sedazo, Malek? Ali tiene un sedazo que atraviesa los saberes ilícitos. Arroja en él los bienes sospechosos, los tamiza y lo que se conserva en el sedazo se lo devuelve al dueño de sus haberes. ¿El sedazo? ¿Es el milagro de su liderazgo? Yo había escuchado que la justicia se medía con balanza, no con sedazo. <risa> <risa> ¿Estás ciego? Mira por dónde vas. Sí, yo estoy ciego, estoy ciego. No puedo ver, aparte de Ali, no quiero ver a nadie más. Uh, uh, con ese hombre acabará su propia justicia. ¿Te vas, gays? Uh -huh. ¿Con quién? Con Dios. Ali ha querido que comande un ejército. Pero yo he preferido conquistar Egipto sin ejército. ¿No has oído lo que hicieron los hijos de Naveje con Ibn Josaife? <laughs> lo mataron con Ardides. Yo también iré a luchar contra ellos con Ardides. Que las huestes permanezcan apoyando a Lee. ¿Lo has contado? En sus dos frases había dos yoes. No confío en el Mohammed. Entregará a Egipto a Moabie. No dudes de la elección de Ali, comandante. <susurra> Estás muy alterado, Mohamed. Te encuentro desesperado. Estoy preocupado, Anmar. ¿Dejaste tu corazón en Medina? Me preocupo por mi tío Agil, Anmar. Agil ah. se tambalea mucho, o su bastón desobedece. ¿Acaso ha caído en un pozo? Caerá, Anmar. Día y noche murmura en el oído de mi padre: Que le dé parte del tesoro. Para hacer ciertos negocios. No lo creo. Escúchalo a escondidas. Lo creerás. Agil tiene su familia y está inválido. Cierra los ojos e imagina la algarabía de una familia de diez. Te volverías loco. Ojalá se hubiera vuelto loco. Así se aclararía todo. Ya viene. ¿Estás bien, Agil? Sí, bien. Gracias a Dios. ¿Me faltan los ojos? No. Tengo las babuchas viejas, no será así. Mi familia está hambrienta, no lo está. Mi hermano es el amo de llaves del tesoro, sí lo es por qué no habría de estar bien hermano al día me caigo diez veces en las anjas para hacerme llegar a la justicia hablo él se ríe lloro él permanece en silencio no seas desagradecido eres bienaventurado de estar libre del sufrimiento de ver Tú qué sabes de sufrimiento, San Mar. Pero yo por un mendrugo de pan me golpeo cien veces al día con la cara por paredes y puertas. En vez de darme sermones, habla con mi hermano de mis heridas. <laughs> oh. Qué ha pasado, tío. Uh, está silencioso. El corazón ingenuo de Aquil si no considera una dicha el silencio de su hermano, que lo considera. Tío, conformate con el estipendio acostumbrado. Uh, te inquietas en vano, sobrino. <laughs> uh. Ni que le hubiera pedido el palacio de Egipto. <laughs> Ali tiene fama de ser magnificente. <laughs> Nadie sale decepcionado por su puerta. Querido Ali. Ya sé que no se te ha olvidado el hecho de la invalidez de Agil, pero le encontré muy desesperado. Tal vez su estipendio no le alcanza para sus dispendios. Y si es posible, aumenta en cierta cantidad su estipendio. cifras y los números han sustituido a la oración nocturna de Ali. <laughs> eh, veo muy ocupado, hermano. <laughs> el platillo de los ingresos debe pesar más que el platillo de las deudas, ¿no? <laughs> Gracias a Dios, los... Los árabes de Irak, gracias al río del que disponen, tienen una tierra fértil. Su gente es más opulenta que la gente de Hijaz. He escuchado que no escatiman dinero en pagar sus tributos religiosos. Eh, seguramente el almacén del gobierno debe ser como un granero lleno. <laughs> que no se oxiden tus monedas. <laughs> Que no mordisqueen las hormigas su grano. Oh, Dios mío, gracias por lo que has dado y por lo que no. No me he muerto y por fin he visto el tesoro de la tribu de Hashem. Si Dios quiere. Ya ha pasado el tiempo de la miseria y la necesidad. Ya han llegado los tiempos de la abundancia. Uh, bueno, querido Ali, uh, mañana al amanecer partiré hacia Medina. Uh, ¿Algún recado? ¿Alguna orden? Uh, uh, y más importante que todo eso, ¿algún obsequio que ilumine los ojos inválidos de tu hermano? Uh, Querido Ali, que no se te olvide la promesa que hiciste. ¿Me estás poniendo en un dilema? ¿Me asustas con el fuego? ¿Qué vas a hacer con el corazón que has roto? Toma. Toma. Maldito. ¡Maldito sea yo si sí confío en tus manos! Le he preparado a Ben a tío Aguil. Ah, ¡De tío miserable! Si yo fuese tu tío Aguil, no cometerías tanta injusticia contra mí. En estos días, cualquier menesteroso por el que preguntes, escucharás que gracias a la generosidad de Alí ha prosperado. Pero cuando le toca el turno a Aguil, sus bondades se convierten en el fuego del infierno. Aquella tenaza caliente era la llave de la puerta del infierno, tío. El calor de aquella tenaza es capaz de hacer vidente a cualquier ciego. Tú, tú a Ali le pediste su fe, tío. Pues esa es la manera de ser de Ali, no perdonar los errores de los que ama, aunque sean de poca monta. Él es así. Una vez le pedí a un transeúnte. Que me guiara hacia una dirección. Era un jeque de la tribu Omeya. ¿Sabes dónde acabé? En lugar de llegar a mi destino, acabé en un pozo. ¿Y sabes por qué? Porque era el hermano de Ali. Me quedé dos días dentro. Me juré, esta es tu guerra de la zanja ágil. Eso fue lo que me juré cuando estaba ahí. Y aquí está el botín de la zanja de Agil. El botín en la yihad es la propia naturaleza de la yihad. No un par de dinares y las riendas de un caballo. ¡Basta! Solo me faltaba sentarme bajo el mimbar del sermón de unos niños. Voy a matar. Voy a matar al camello de mi corazón porque el maldito no se deje engañar y mueva su cabeza con el sonar de cualquier campanilla. ¿A dónde vas? A cualquier lugar que no sea esta casa. La puerta está al otro lado. No te creo. Ali. Ali, come con gusto amroas. Agua, toma yogur, está al otro lado. Es una bebida que todo lo enjuaga. Ensancha el diente y facilita la digestión. ¡Bebe! Dios mío. No prives al dueño de esta casa de la abundancia de alimentos. Amén. Gracias, Dios mío. No te canses, Agil. Nuestra abundancia no precisa de dar gracias a Dios. ¿Blasfemas así? Miau. <laughs> ¿El humor del gato occidental de tu hijo ha influido en tu té? ¿Qué gato armoás? ¿Este. gato? ¿O este. gato? <laughs> bueno, Gil. ¿Cómo encontraste la cava verde del padre de Yacid? Agil es el primer peregrino de la tribu de Vanija Shen que visita esa caba. Es interesante lo que llevo dentro. De terciopelo y negro. Mis ojos nunca veían, pero también le he hecho acostumbrarse a mi corazón a no ver. Soy todo tinieblas, Amroaz. Todo tinieblas. Los hashemíes hasta ahora no habían extendido la mano por necesidad más que hacia Dios. Aguil es el primero que rompe las costumbres de la tribu de Bani Hashem. Yo soy la mano ancha de Bani Hashem. ¿Acaso en tu faltriquera de generosidad se halla algún trofeo digno de esta mano? Amroaz. Descríbele a mi primo el muslo de Saltamontes de Moabie. Claro que sí. Una batea cubierta con tela granate. 300 mil dinares de Sham. Ay, 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 ay. Otra batea cubierta con tela verde, con ropajes brocados, que los hombres se visten a la hora de rendir visita a los emires. Ay, 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 ay. Y pensé que esto también es en vano, porque no permanecerá ningún rezo ni del hombre sabio ni del mentecato por toda la eternidad, porque en los tiempos futuros todo será olvidado en su totalidad. ¿Y el hombre sabio cómo va a morir? ¿No será como un hombre mentecato? Amroas. Sí. Fue una estupidez mi venida, ¿verdad? No. Tu negocio fue una estupidez. ¿Acaso fue injusto? Sí. La recompensa que cobraste por poner en evidencia a Ali es la recompensa de poner en evidencia a un árabe, bandolero y anónimo. ¿Cuánto tenía que haber pedido? El mundo entero. Ese dinero es suficiente para mi mundo. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Compraré una caravana y llevaré y traeré peregrinos a la caba. ¿No? ¿Ah. Sí. ¿Puedo acomodarme? Por supuesto. Uh, sí puedo. Por supuesto. Uh, sí puedo. Por supuesto. Uh, sí puedo. Uh, Por sí supuesto. Puedo. Nosotros no quitamos lo que damos. ¿Qué pasó? A cambio de tus monedas, ¿qué debo hacer? Sube al Mimbar y habla de Kufa y de Sham. ¿Sobre lo que hay sobre lo que quieres que haya? Habla de la tiranía de Ali y de mis bondades. Padre de Yazid, te juro por Dios que Ali come lo mismo que comen los pobres. Él cree que el guía de la gente ha de ser como el más pobre de todos ellos, para que las criaturas de Dios no se avergüencen de su pobreza. Ágil, te he dicho que subas al mimbar a dar un sermón, pero no sobre las bondades y generosidades de Ali. Pretendía conocer con mayor claridad mi deber. Ali me dejó su heredad para que sembrase en ella y sacase mi sustento. De las entrañas de la tierra. Yo le pedí a Ali algo de dinero para negociar con ellos. Cuando oyó mis insistencias, acercó mi mano a un hierro al rojo vivo. En ese momento lo oí llorar y gemir. ¡Aguil! ¡Aguil! Tú que no puedes tolerar este escaso fuego. ¿Cómo pretendes que yo toleré el gran fuego del infierno?